Bienvenidos amigos y amigas a Fotografía Fantasma, análisis fotográfico. Hoy tenemos tres fotografías, ¿vale? De las cuales nos interesa una, pero quiero que os fijéis primero en estas dos, ¿de acuerdo? Voy con la primera. Como veréis, es la entrada a un cementerio. Es el cementerio Maple Hill, fundado en el año 1881, que alberga una gran cantidad de pequeñas tumbas de gente que murió en la época, de soldados de guerra, ¿vale? ¿En qué se diferencia este cementerio, a lo mejor, de cualquier cementerio de los Estados Unidos, ¿no? Pues que es un cementerio precioso, que está rodeado totalmente de naturaleza, como podéis comprobar en la siguiente fotografía. Si os fijáis, es una pradera enorme donde apenas se alcanza la vista, ¿verdad? Lleno de arboleras y, bueno, pues pequeñas tumbas, pequeños nichos, ¿no? Que colocados en el césped, pues dan una sensación de paz, de tranquilidad, ¿verdad? Yo la verdad es que no había visto yo cementerios de esta índole, y además yo estoy seguro que es que no hay demasiados en, ya no solo en Estados Unidos, sino no creo que haya demasiados de este tipo, pues con esta belleza, en el mundo entero, ¿vale? El usuario que nos lo manda, Shaq Brego, nos comenta que, bueno, él estaba haciendo una serie de fotografías en las cuales están las dos que ya os hemos mostrado, ¿vale? Y me hace hincapié que toma esta fotografía, ¿de acuerdo? Y bueno, nos dice, veréis que aquí, a mano izquierda, hay unas personas, os las marco yo con un cuadro en rojo. Aquí las tenéis, ¿vale? Él identifica que son compañeros suyos de fotografía, ¿vale? Compañeros suyos de trabajo, y dice, en ese momento indica que no había nadie más en el cementerio. De hecho, estaban haciendo un trabajo exclusivo y no podía haber nadie más por la zona. Digámoslo así, lo tenían privatizado pues para hacer este trabajo ellos, ¿vale? Y no debería haber nadie más. Sin embargo, él indica una anomalía muy cercana al centro de la fotografía. Una figura totalmente negra que parece avanzar detrás de una pequeña tumba, y que os lo marco aquí. Ahí lo tenéis, no sé si lo veis bien, voy a aislar la imagen, ¿vale? Porque la verdad es que la fotografía tiene muy buena calidad, pero la figura está bastante lejana y se ve pequeña. Ahí la tenéis, ¿verdad? Parece efectivamente una figura totalmente negra y que parece o estar avanzando o que parece estar observando detrás de ese pequeño monolito, ¿no? Digámoslo así. Bueno, vamos a analizar la fotografía. En primer lugar, un zoom lento para que podáis verlo con un poco más de detalle. Bien, a continuación voy a aislar la imagen, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis. Y voy a meter los filtros rápidamente, entre los cuales está el negativo, el contorno, etc. Bueno, pues los filtros, hay un par de cosas bastante significativas que dicen respecto a esta figura. La primera es que es totalmente negro. Estamos hablando de una cosa muy opaca, muy oscura. No podríamos distinguir a esta distancia ninguna clase de rasgo. Sí, parece tener la forma de una persona andando, pero hay cosas en las cuales hay que tener en cuenta, ¿vale? Muy diminutamente, vosotros no lo podéis apreciar en la fotografía, me indica que sí que tiene un pequeño reflejo de sol, sobre todo en la parte de los hombros, ¿vale? Eso es bastante significativo y ahora voy a contar el porqué. Y segundo, la textura indica, aunque no lo dice al 100% seguro, que posiblemente no sea nada humano, pero sí algo físico. Bueno, pues si estamos diciendo que la textura te dice que no es la textura, no es piel humana, pero sin embargo te está diciendo que es algo físico, podría ser algo metálico, ¿no? Podría ser algo que tú podrías tocar, tendría que ser algo que se podría tocar con las manos. Entonces yo lanzo la pregunta, sin darse cuenta, ha lanzado una fotografía y sin conocer el cementerio, resulta que en esa zona hay una estatua. ¿Podría ser una estatua? Esa es la pregunta que lanzo, porque además es una fotografía que dejo en el aire, ¿vale? Todo parece indicar que si te acercaras hasta allí, podrías tocarla sin ningún problema, ¿vale? Como digo, refleja un momento la luz del sol, ¿vale? Entonces, si refleja la luz del sol dentro de una opacidad tan elevada, ¿no? Que entre un 90 y un 100% estamos hablando de que tiene que ser algo metálico, algo que tenga, yo creo que efectivamente tiene que ser una estatua, ¿no? Y bueno, y tiene que reflejar la luz del sol. Seguramente, al lanzar la fotografía, por eso se ven, tenía que reflejar un pelín la luz del sol, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que estamos ante algo físico, creo que no es una persona de carne y hueso, y tiene que ser alguna clase de adorno, yo creo, ¿eh? Y tiene que ser alguna clase de adorno del cementerio. Ojalá podamos obtener alguna fotografía más que esté cerca de la zona y podamos verificar qué es,
esa especie de extraño ser, ¿no? O esa figura tan negra, tan negruzca, que parece avanzar en las pequeñas tumbas del cementerio. Muchas gracias al usuario Zach Brego por la fotografía que nos envía desde los Estados Unidos. Muy buena fotografía, con muy buena calidad. Desde luego, ojalá todas las fotografías que nos enviaran fuera así, porque la verdad es que tiene una calidad muy buena y tiene muchísimos detalles, además de no tener nada de ruido ni nada de pixelación. Que tenéis fotografías que habéis estado en un cementerio y os aparece una figura negra, totalmente negra, que parece avanzar entre esos nichos, entre esas tumbas. No lo dudéis. Vía de contacto fotografiafantasma@gmail.com. Recordaros que lo suyo sería que las fotografías estén lanzadas desde vuestra propia cámara fotográfica para evitar que tengamos pleitos con las fotografías que se sacan de internet y que luego hay que andar comprobando si tienen copyright o derechos de autor. Tenéis el botón de YouTube aquí en suscribiros si os apetece darnos una suscripción. Ya sabéis que cualquier suscripción ayuda y da apoyo al canal, ¿no? Pues siempre nos viene bien, nos da alegría saber que tenemos algún que otro seguidor que le interesa esta iniciativa, ¿no? Que ya, pues, vamos para un año con ella. Tenéis los comentarios del vídeo abiertos abajo para que podáis comentar si os ha gustado el vídeo, si no os ha gustado. Del mismo modo, recordaros, estamos en las redes sociales Facebook y Twitter, donde compartiremos los vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Os dejo el enlace de Omega 4 Investiga, mi grupo de investigación paranormal, pues si queréis también echarle un vistazo a nuestro trabajo. Muchas gracias, amigos y amigas, y nos vemos muy pronto.